¿Qué tal, gente? Bueno, les traigo una nueva sensibilidad, una nueva configuración para pegar todo rojo en Free Fire Y la verdad, pues, esa es una configuración bastante buena, gente. Les recomiendo que se queden a este video porque son ajustes diferentes a los que siempre traigo. Son ajustes, coordenadas, eh, tips y todas esas cosas que yo, que yo no suelo traer al canal. Que ahorita he encontrado y se los estoy trayendo. Y pues, esta sensibilidad me está funcionando bastante bien. Espero que también a ustedes les funcione. Y pues, bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a ver que tengo el emulador. En este caso, la versión 5.12.110.2002. En la versión P64. Y ustedes últimamente están viendo mucho en mi canal esta versión. Y pues la verdad que me funciona excelente, me funciona perfecto esta versión. Eh, la verdad que no tengo ningún bug, no tengo absolutamente ningún problema con este emulador. Así que yo se lo recomiendo. Lo pueden descargar en descripción del video. Dejaré el video anterior de cómo configurarlo y cómo descargarlo. Igual también les dejaré el link de descarga para que ustedes lo instalen. Y bueno, vamos a empezar con la configuración, eh, como les decía Free Fire también lo tengo en descripción del vídeo para que ustedes lo bajen la versión b 8 a que es una versión que trae mucho mejor rendimiento, eh, lo pueden instalar simplemente o si quieren instalen la del app center o de la play store no hay problema y bueno yo también lo tengo ruteado, lo tengo ruteado con color changer que es color changer es para poner colores saturados al juego para poner los colores más vivos ustedes si quieren lo hacen si no 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 hay problema, y bueno pasamos ya a la configuración del emulador en este caso aquí en las tres rayitas entramos a justo. Eh, como siempre les digo aquí en rendimiento, voy a hacerlo un poco un poco corto. Ya no les voy a explicar hasta a fondo, ya que en muchos vídeos anteriores he explicado para qué es lo que sirve cada opción. Y pues bueno, aquí todo es dependiendo de su PC. Si tu PC es gama alta o gama media alta, ponlo en alto y en memoria RAM en mejorado. Y este si es gama media o gama baja, ponlo en medio. Nunca lo pongas en bajo o en un núcleo, ni en memoria pongas en básico porque se te va a cerrar el juego. Ponlo, ponlo siempre a partir de estándar para arriba. Así sea, gama baja. En modo de desempeño siempre ponlo en alto rendimiento. Nunca lo pongas menos. Alto rendimiento para que todo tu emulador bote todo su máximo rendimiento. En lo que vendría siendo cuadros por segundo. Si estás en emuladores de Bluestack 5, ponlo en 240 fps. Si estás en emuladores 4, ponlo en 90 y ya luego bugueas. Y si no sabes buguear, en mis videos anteriores, en mi canal también tengo cómo buguear. Les explico cómo. Aquí en dice habilitar la tasa de fotograma, vamos a marcarlo. Eh, mostrar fps durante el juego también lo marcamos. En visualizador voy a poner ponerlo en eh, resolución 1920 x 1080 ustedes pueden poner la 2560 o la 1600 eh, no hay problema pero si ya ustedes ya bajan a 1280 o a 720 o a una resolución personalizada que sea mucho menos de 1600 x 900 van a notar que si sí se va a cambiar la sensibilidad va a ser un poco más acelerada y bueno acá en densidad de píxeles yo lo pongo en un, personaliz un personalizado que vendría siendo un DPI un DPI personalizado lo pongo en 440 es muy parecida al de mi video anterior pero está mucho mejorada, muy mejorada, gente. Vean Vean el video, la verdad. Bast bastante bien está funcionando esta sensibilidad. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que está mejorando. Estilo del cursor: si ustedes quieren, póngalo en restaurar el sistema o en Bluestack. Yo lo recomiendo en restaurar el sistema para que se vea su mouse de su Windows. En gráficos, lo va a poner en OpenGL. En renderizador de interfaz automático, textura STC de codificación por software. Y en GPU, marcan sus, su tarjeta de video si es que tienen. En configuración de juego, no me nada. Dispositivo tampoco. Gamepad, desmarquen esto para que no haya bugs. En preferencias también desmarquen absolutamente todo para que tampoco no tengan anuncios marquen este, desmarquen esta opción de aquí. En teléfono siempre yo les recomiendo a su Rock 2 o el Xiaomi. Ustedes pueden probar cualquiera de los dos. Eh, mejor me está yendo a su Rock 2 pruébenlo a su Rock 2 está bien. En atajos voy a borrar todos estos simplemente dejamos el F11 y mucha gente también me ha preguntado por Instagram por qué razón los elimino todos estos porque ustedes por ejemplo presionan alguna tecla y se les va a bugar ya que aquí hay teclas asignadas. Por por ejemplo, está el control más P así, cosas así. Si ustedes de casualidad presionan esas dos teclas, se les buguea. Por ejemplo, te va a ocultar los botones en pantalla, te va a desbloquear el cursor del mouse y cosas así. Por eso yo les, les recomiendo que desmarquen todo. Borren todo eso. Ah, en datos del usuario no movemos nada, avanzado tampoco. Y en acerca de la versión que les dije, la 5.12.110.2002 en P64. Y bueno, ahora vamos a entrar al free. Vamos a entrar al free fire para que ustedes vean qué es lo que estoy configurando. Voy a meter aquí un momento. pero un momento. Entrar aquí a Test en sensibilidad, en general, lo pongo en uno eh, Como les expliqué en mi video anterior, eh, el 0 me está yendo un poquito como que se me buguea mucho. Lo he puesto en uno y me va me a. Va mucho mucho mejor en uno, eh, la verdad que está funcionando excelente la sensibilidad en general. En uno, eh, mira el punto rojo, póngalo en 46, mira por 2, lo pongan en 59, mira por 4, en 57, mira francotirador en 31, y en cámara 360 lo pongan al máximo. O si es que la usan, o si no, la pueden poner de la manera que ustedes quieran. En controles, vamos a dirigirnos a hud personalizado. Aquí en hud personalizado, vamos a ver que tenemos todos los botones de, de mi manera, o sea, lo pueden tener de su manera. El único que sí va a importar es el botón de Disparo el botón de disparo que está aquí en esta posición. Vamos a ponerlo en tamaño 11%. En 11% lo vamos a dejar aquí. Eh, ahorita estoy haciendo zoom más o menos para que ustedes vean qué posición está. Y bueno, ahora pasamos a las configuraciones del emulador. Entramos aquí donde dice el tecladito, en controles de juego. Presionamos y damos donde dice editor de controles. Presionamos aquí y nos va a aparecer todos nuestros botones del emulador. En este caso, eh, como yo les recomiendo siempre en mi video anterior, les he recomendado el truquito para que hagan el disparo en forma de J. El movimiento en forma de J, poner el botón de disparo aquí en esta posición de la derecha. O igual ahorita les voy a mostrar las coordenadas para que automáticamente ustedes escriban las coordenadas y se les ponga en esa posición. Y para abrir el panel de control del juego vamos a darle clic derecho y se nos va a abrir esta, este cuadradito, este panel de ajustes. Vamos a poner aquí en iniciar detener. Yo lo uso en B. Este es para alternar, o sea, para sacar, esconder y, y volver a esconder el mouse, el cursor. Yo lo uso ese, suspender no lo uso, por eso yo le he puesto una tecla cualquiera que nunca la voy a tocar. ¿Por qué? Porque se me buguea. Suspender se me buguea bastante si yo uso suspender. Por eso yo alterno. Yo inicio y detengo. O sea, saco y escondo el mouse así cada rato. En propiedades vamos a poner en X. Es una nueva coordenada, gente. Pónganlo en 96.15. 96.15. Y en Y pónganlo en 95.15. Estas coordenadas se les va a pasar por acá. Por acá por abajo, en sensibilidad del mouse en X, que es para derecha e izquierda para los lados, es de 1.31, es para derecha e izquierda. Y bueno, aquí les voy a decir algo que esta es una sensibilidad base, no es una sensibilidad que tú la vas a poner en tu PC y, va, y te va a funcionar. Es una sensibilidad base a la que tú te vas a guiar al, al momento de que como tú muevas tu mano. Por ejemplo, si tú mueves tu mano de una manera mucho más rápida que la mía, pues esta sensibilidad no te va a servir. Vas a tener que bajarlo un poco a la sensibilidad del mouse y al 0.81 le vas a tener que bajar un poco y así este vas a tener que ir este modificándola. Bueno, es una sensibilidad base en la cual tú vas a tener que configurarla a tu manera. En sensibilidad del mouse en Y, que es arriba abajo, 0.81. También como les dije arriba, pueden ustedes eh, moverla, bajarla, subirla. Si la nota muy lenta, eh, aumentarla. Si la nota, la nota muy rápida, bajarla y así. Eh, es una sensibilidad base, como les digo. En ajustes van a poner el 21.058. Es un ajuste. No nuevo es Ya lo he traído en el canal hace tiempo Lo traje hace tiempo Pero hace fue muchos años Creo que en el 2022 Creo que lo traje hace dos años Pero se los he vuelto a traer Porque me está funcionando bastante bien Es el, el, el ajuste 21058 Funciona bastante, bastante bien eh, Pruébenlo Es un ajuste casi nuevo en el canal Pero que funciona bastante bien Funciona bastante bien Pruébenlo y van a ver En posición de acción X Se van a poner en 64.68 Y en posición de acción Y Van a poner en 79.8 eh, Estas pues estas, esas coordenadas son para que pongan la posición de aquí de este mouse. Si yo lo muevo, ustedes vean aquí, yo lo muevo, se van a cambiar, estas se cambian. Si yo lo cierro por un momento, se va a regresar aquí. Pero si por ejemplo yo le cambio aquí, le pongo otro número, 76, pongo ahí y pongo acá, se va a cambiar. Ven, se cambia por acá. Por eso es que yo les decía pongan las que yo tenía anterior. Por ejemplo, voy a sacarlo, voy a darle a descartar, voy a entrar de nuevo, entro aquí y este pongan estas coordenadas de aquí para que se quede aquí en esta posición póngale estas la tal cual y se va a poner en esta posición para que ustedes puedan disparar en forma de J ya les he explicado más a fondo en el video anterior véanlo para que ustedes sepan de qué es lo que hablo bueno, ahora pasamos con la configuración del DPI del mouse. En este caso yo tengo un mouse gamer. Yo le recomiendo bastante, la verdad, que utilicen un mouse gamer. Mucha gente también me está preguntando si hay diferencia en lo que vendría siendo un mouse gamer con un mouse genérico. Y pues la verdad que hay demasiada diferencia. Vas a notar mucho, mucho más, este, más eh, preciso tu mouse gamer que un mouse genérico. Y aparte que tienes tu software para configurarlo, tu DPI a tu gusto, un DPI personalizado. Y bueno, yo es este DPI que tengo voy a entrar a mi programa logitech hub que en este caso como les decía es un mouse gamer logitech g502 voy a entrar aquí tengo en dpi 900 es muy parecida gente la sensibilidad anterior que subí pero con, con, con coordenadas y ajustes diferentes y también con el botón de disparo diferente y bueno es un dpi de 900 aquí abajo en velocidad de respuesta pónganlo en 1000 siempre pónganlo en 1000 ahora pasamos a las configuraciones de windows vamos a entrar a nuestro escritorio y vamos a ver que tenemos nuestro icono del de emulador Vamos a dar clic derecho, entramos a propiedades, nos va a aparecer esta ventana aquí. Vamos a dirigirnos a compatibilidad. En compatibilidad entramos acá y dice cambiar la configuración para todos los usuarios. Presionamos aquí entramos a. Bueno, no entramos todavía en nada. Presionamos aquí donde dice deshabilitar la optimización de pantalla completa. Marcamos. Y registrar este programa para reinicio también. Marcamos. Luego vamos a buscar donde dice cambiar configuración elevada de PPP. Marcamos aquí. Y nos vamos a dirigir a abajo donde dice invalidar el comportamiento de ajuste de valores altos de BBB. Marcamos. Y ponemos en caso tengamos una laptop, ponemos sistema. Y en caso tenga, tengamos una PC, vamos a ponerlo en sistema mejorado. Cualquiera de estas dos para, para laptop sistema y para PC de escritorio, vamos a ponerlo en sistema mejorado. Luego de esto, vamos a entrar donde dice abrir configuración avanzada de escalado. Presionamos aquí, nos va a abrir esta ventana y desmarcamos esto. Ponemos en desactivado y listo. Eh, si tienen el juego abierto, van a cerrarlo, van a reiniciarlo, van a, a cerrar el juego y van a volverlo a abrir. Ahora, otra cosa, el regidit que yo les tengo, estoy utilizando en esta configuración, es el regedit que viene por defecto, pero con un ajuste diferente. O sea, yo les voy a dejar el nuevo regedit en descripción del video. Es este, este regedit voy a entrar al editor de registro para que ustedes vean. Eh, ha cambiado unos cuantos valores no ha cambiado más valores, no ha cambiado dos, creo dos valores. He cambiado, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Eh, ustedes pueden ponerlo igual si no quieren descargarlo, lo pueden poner tal cual, modificándolo, dándole clic derecho aquí modificar, cambiando el valor, como aquí lo estoy mostrando aquí en el video Pero yo les recomiendo que lo este, descarguen para que también se configure esto que dice mouse x, cur y todas estas cosas de aquí para que se configure. Eh, en la descripción del video lo dejaré, va a ser un archivo. Van a darle aquí nomás, por ejemplo, en este caso. Vamos a hacer un ejemplo. Es el archivo del regidor. Le van a dar clic derecho, le van a dar combinar. Hagan un cuadrito que dice sí o no. Le dan que sí. Luego le dan aceptar. Y una vez que ya tengan ya instalado el regidit, van a verificar en editor de registro. Entramos a la carpeta aquí. Que es. Red User, Control Panel y Mouse. Vamos a ver que tenemos cambiado ya los, los valores a estos valores. Y una vez que ya haya cambiado estos valores, van a reiniciar su Windows. Es sí o sí, tener que reiniciar. Es recomendable, no recomendable, es, es obligatorio, mejor dicho, eh, reiniciar su PC para que este, puedan surgir los cambios. van a darle aquí, reiniciar. Y un momento que ustedes ya reinicien su PC y aprenda, van a notar que su mouse va a ser un poco más lento. Va a ser un poquito más lento. Y qué quiere decir eso que va a ser su sensibilidad, va a ser mucho más Precisa va a ser mucho más precisa al momento de disparar. Se va a pegar mucho más a la cabeza, no se va a pasar la mira. Y bueno, eh, mucha gente también me pregunta sobre el panel de control en mouse, en la carpeta mouse, este, este que está aquí, un momento, este aquí, este de aquí, y en opciones de puntero, todas esas cosas que es lo que muevo, no lo muevan absolutamente nada. Si ustedes están instalando el régimen no muevan absolutamente nada, porque con que ustedes lleguen a mover una de estas opciones, se le va a valorar su registry mejor dicho, para no decir otra palabra. El registry va a dejar de funcionar, ya no les va a servir con que ustedes muevan algo de aquí. Es por eso que ustedes instalen el registry y automáticamente esa pantallita... Esa configuración ya se les va a configurar solito automáticamente. Bueno, ahora voy a pasar al entrenamiento. Me voy a meter a un entrenamiento para vean para que vean más o menos cómo es la que la sensibilidad funciona y darle unos tips más. Bueno, aquí estoy aquí en el entrenamiento. Voy a coger mis armas. En este caso, yo uso mayormente UMP y uso XM8. Y de vez en cuando uso desert. Vamos a escoger estas armas. Y bueno, eh, en el anterior video les mostré que hacía el movimiento de la J del disparo, movimiento en J. Y la verdad, que está funcionando bastante bien este, este tip, este truco del movimiento en de J para que ustedes este, vean. Miren, ahorita estoy sacando el cursor, estoy disparando con el cursor afuera. Estoy haciendo el movimiento de la J. Si ustedes disparan en movimiento en J, se les va a ir a la cabeza. Es un truco que utilizan bastante los móviles. Y pues ustedes saben, este juego está hecho para móviles. Y la mayoría en PC, por ejemplo, disparaba así directamente. Miren, disparaban así de esta manera. O sea, normal, o sea, direct, directamente para arriba. Y eso no sirve, gente. Sirve, pero no sirve tanto. No es tan preciso como la J, como el movimiento en J. Miren, vean. Todo cabeza. Ahí se pega en la cabeza. Y como les digo, en la, en la, como les dije también cuando estábamos configurando el emulador, también mucho se basa en lo que vendría siendo el movimiento de su mano. Por ejemplo, si ustedes tienen más fuerza en su mano, van a, va a pasársele la mera. Miren, si yo hago mucha fuerza, se me va a pasar. Pero si yo hago la fuerza así, tal cual como yo tengo, como yo, mi fuerza normal, se me va a pegar en la cabeza. Y es por eso que yo les digo: miren, si ustedes tienen menos fuerza que yo, incluso se le va a pegar ahí, en el pecho. Pero tienen que acostumbrarse a esta sensibilidad. Si no quieren esta sensibilidad, úsenla como una base nomás. Si ustedes la notan muy lenta, súbanle un poquito. Si tienen 0.81, pónganla en 0.82. Si la notan muy rápida, bajenla a 0.79 y así vayan bajando. Es una sensibilidad base en la cual ustedes van a poder este, configurarla a su manera. Y bueno gente, ya hasta aquí ya dejo este video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Eh, no olviden comentar, suscribirse al canal. Yo hasta aquí dejo el video. Gracias por su apoyo, gente. A todos, absolutamente a todos. Gracias por su apoyo, por entrar a los links, por dejar su like, comentario, suscripción. Y bueno, gente, yo hasta aquí me despido. Soy Pebas y hasta un próximo video.